Alcontrámonos aquí, la casa Los Albertis, en Ciaño, onde vamos a falar dun grupo, podíamos decir, que mítico, perconocido, que é o grupo de Nubero. Alcontrámonos en esta exposición permanente, en esta casa, unha exposición per guapa, e alcuéntase con nos unha persona perconocida, que é Chus Pedro. Chus Pedro, gracias por atender al Deriques de Asturias. Me cago na mar, é o que faltaba. ¿No? Vamos a falar un poquinín dun grupo como o vostro, que é toda unha referencia. ¿Cómo fueron esos entamos? La gente conocerá a Labondo, pero a lo mejor los que son más mozos no conocen cómo era la situación de esas Asturias de los años 80. No, de las Asturias de los años 80 no, de las Asturias de los años 70. 70, un porque Nubero como grupo gestóse en un colectivo cultural que se llamaba Camaretá. Camaretá y era un colectivo con inquietudes sociales, políticas. Éramos una gente moza que teníamos fama de libertad. Y bajo el paraguas de esa camaretá, era una camaretá de gente que además de sus inquietudes políticas, tenía también inquietudes culturales y sobre todo pues, de señas de una fama tremenda de rebuscar en señas de identidad, ¿no? Y la identidad de Asturias, evidentemente, pues pasa por el factor lingüístico. Y entonces, bueno, pues Camaretá era un grupo de gente que trabajábamos un poco rebuscando en la literatura asturiana, que, bueno, no era mucha la que había en aquellos años, pero sí había gente con inquietudes literarias que querían escribir y escribían en asturiano, como y el caso de para mí, el poeta fundamental en mi vida, dentro de la poesía asturiana, y Manuel Asur, el poeta del resurgimiento, en cierta medida. Pero bueno, en Camaretá, allí surgió, era un sitio además de debate, donde debatíamos las Asturias que queríamos, la Asturias cultural, la Asturias social, hablábamos del movimiento obrero, de la política que no podía, que vivíamos en la clandestinidad casi. Y entonces en Camaretá, que estaba Manolo González, después llamado Nelsi Blata como cantante, estaba Manolo Blanco Peñallos y Chus Pedro también como cantantes, pero había gente que escribía como Manuel Asur, Juan Marcos. Había gente que era la agitadora, la que hacía un poco propaganda de todo aquello que hacíamos, que todavía hay una pegatina por ahí, manga, que en algún cartel de esos debe estar, que dice que Asturias, Camaretá, en todavía tenemos les manes. Y Nubero gestóse en ese colectivo, ¿no? Un colectivo que era plural, un colectivo donde había gente que se dedicaba pues a dinamizar actividades o haciendo de representante artesanalmente en aquellos años, buscando sitios para poder ir a tocar, y donde pues cantábamos en asturiano, por supuesto, escribías en asturiano, y buscábamos un poco las señas de identidad de Asturias olvida o escaecía, pero nunca perdía, ¿no? Sí. Y allí surgió, pues en ese colectivo, Nubero. Y Nubero, pues bueno, pues era Manolo y Chus Pedro, o era Manolo Chus Pedro, y Nubero, pues como Nubero, graba el primer disco, Asturias Ayer y Güey, Camaretá, en el año 1978. Claro, entre 77 y 78 y sale a la luz en el año 78. De aquí para acá, pues pasaron muchos años, fíjate que pasaron 38 años, ¿no? Y éramos unos niños, yo recuerdo que cuando salió el primer disco de Nubero acaba yo de cumplir 22 años. Yo nací en el 55. La primera que grabamos fue en el 77, en un LP que había de aquella, en la campaña electoral del Partido Comunista, un cantar que era Al Hombre de la Unidad, Suanín, pero no como Chus Pedro y Manolo Nubero, sino como Jesús Pedro y Manolo de Camaretá. Y ahí aparecemos pues al Yao de Santiago Carrillo, de Marcelino Camacho, de los mítines de Dolores Ibárruri, de Víctor Manuel, de Teddy Bautista, del grupo Coz, de Manolo Meneses,
de un montón de gente que bueno, que para nosotros hieren mitos de la música y mitos y leyendas políticas y reivindicativas y que eran figuras históricas dentro del movimiento obrero, ¿no? Claro. Nuberu ye una tayuela. Nuberu ye una tayuela que son tres partes. Esas tres partes de esa tayuela, una ye y naz con esa intención. Nosotros no podíamos llamarnos Manolo y Ramón como dúo dinámico porque ya era un poco al uso un dúo. Nuberu no somos solamente Manolo y Chus Pedro. Nuberu ye un sentimiento. Nuberu ye la voz y el sentir de una generación que tenía inquietudes políticas y sociales y mucha fame de libertad. Y es fruto de la generación de la transición, de la ruptura, o de esa ruptura que nunca existió, pero sí de romper, digamos, la decadencia de la dictadura y el florecimiento de la democracia, ¿no? O de, bueno, ansia de libertad. Sí, digo, por eso decíate yo lo de los 80, aunque sienta más tis en los 70, Chus, porque en esos 80, digamos, hay un régimen dictatorial que ahora estamos con esta falacia de la nueva transición, pero en aquella época había muchas ilusiones y ahora ponse un poco en tela de juicio todo aquello, ¿no? En aspecto que se dice que muchos de esos, a lo mejor dirigentes, eso, a lo mejor acomodáronse o ahora ven esta nueva generación. No, que pero llega. Independientemente de eso que tú estás diciendo, yo te puedo decir que una cosa son los años 80 y otra cosa muy diferente son los años 70. Y he notado ya de los 60, porque en los 60 fue la ebullición del movimiento obrero contra el franquismo directamente, que sufrieron tremendas aberraciones y vejaciones en los años 60. Los años 70 fueron ya mucho más blandos porque Franco muere el 20 de noviembre de 1975. Y entonces yo tenía 20 años cuando murió Franco. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que yo con 20 años muere Franco y murió el Raposo. Entonces yo pertenezco a esa generación. Yo no pertenezco a la generación de los 80, pertenezco a la generación de los 70, como Manolo y como mucha gente más de esa generación que nos tocó vivir los últimos coletazos de la dictadura y los primeros años de la llamada transición. Por eso te decía antes que en Nuberu, como tal, lleva una tayuela de tres partes. Una pata que lleve y que significa y simboliza lo que lleve el compromiso con el movimiento obrero y el movimiento solidario. Esa es una pata fundamental. Otra pata que lleve lo que nosotros llamamos o denominamos como la tradición anovada o tradición innovada, para que no entienda asturiano. Y una tercera pata que lleve el compromiso con la cultura asturiana, fundamental y determinante, también. Evidentemente, el factor lingüístico. La reivindicación de una lengua, porque cuando Nuberu canta en el año 80, atiende Asturias, atiende lo que fala una tofada, aunque nos oídos tengas mucha lengua castellana, y es fruto del colonialismo que sufrimos en este país llamado Asturias, porque tú ibas a la escuela o ibas al colegio de turno y sientes que lo sufrió. A mí no me tocó pasarlo así, pero sí me tocó en un momento determinado ver con 10, 11 años o 12 en el instituto, pues siente que bajaba de, a lo mejor de los pueblos, sí, al entrego, a estudiar, y utilizaba el asturiano para hablar, y siente que se reía de ellos. Y esa siente sufrirlo, porque era como llamar como aldeano en el sentido peyorativo, claro, que ser aldeano y es muy guapo, no es malo. Pero en el sentido, pero cuando ironicen y tribalicen con el tu lenguaje, porque claro, y que la fala, el asturiano y la fala materna, ¿no? Sí. Y bueno, ríense de ella. Claro. ¿Qué te pasa? Sí, no, eso sabemos. Lo que pasa que, Chus, no es que estamos, que somos un programa 100% asturiano, el problema es que, viendo esa perspectiva histórica, el problema es, bueno, estamos averados a lo que lleva una Semana de las Lletres, todo este tema, y seguimos un poco atascados ahí. ¿Qué decir? Ya, pero que antes de que existiese la Semana de las Lletres, existía el Concello Bable, sí. Existía un diario semanal que se llamaba Asturias Semanal, sí. Había inquietudes. Existía, pues, hasta incluso, que en su momento determinado, independientemente
del folclorismo, entre comillas, que conllevaba, pero que se aportaron cosas importantes. Porque a mí Valiomen, por ejemplo, ¿no? Tiene amigos del Bable, que había un paisano que era de Ciaño, que era, se llamaba León del Estal, que estaba de periodista primero aquí en Llangreu, después en Uvieu, y más tarde marchó para Madrid a trabajar en la radio y en los periódicos de la Rencar, o periódicos del movimiento, pero que tenía inquietudes no políticas en el sentido de manipular o instrumentalizar el asturiano hacia la diestra o la siniestra, sino que simplemente lo que creían era pues, que querían hablar en asturiano y bueno, pues utilizaban a lo mejor el monólogo porque eran los recursos que tenían, sí, o la poesía que escribían en su momento. Y León del Estal dejó cosas escritas muy guapas y era amigos del Bable, que editaban además aquellos singles o jingles que se llamaban, donde había pues textos en asturiano. En aquel asturiano, no el académico de Güey. Sí, el que se hizo posteriormente con la Academia de la Lengua, sí. Una cosa es la coiné en cuestión de la Academia de la Lengua y otra cosa es lo que fue un paisano en un pueblo. Claro. Pero bueno, pero fueron lo mismo, no fueron lo mismo en Llanes que en Cudeiro. Sí, ¿eh? Pero eso, bueno, como pasa en todos los idiomas. No, lo que pasa es que, digote por el tema, Chus, de eso, vosotros, el vuestro grupo destacó por eso, ¿no? Por sacar un poco la música, modernizarla y utilizar el asturiano. Y lo que vemos, por eso queríamos saber, como persona que tiene esa trayectoria y luchador por lo que es la lengua propia, como no es como programa de televisión, el ver que ahora en el 2016, pasados 40 años, que siga habiendo a lo mejor de algunas de esas personas que a lo mejor estaban en esos movimientos o que estaban en esas manifestaciones, que agarraron poder político, pero que no dan el paso, no sé por qué tienen ese miedo, ¿no? Ahí a ellos, un problema de conciencia. A mí ese paquete no lo llevo. Yo tengo muy claro que cada uno puede hacer con su vida. Puede modernizarse, si es, que así se interpreta con comillas, puede perder las señas de identidad, sí que también es que perder, yo no les voy a perder. Nosotros llevamos en este oficio, no en este negocio, sino en este oficio, más de sí, 40, casi 40 años, que por muchísimas razones, en algunas ocasiones nos dedicamos además a otras cosas, porque la música no daba para comer. Ni da para comer todavía, da cuando da. Estoy como año bueno de manzanas y año malo. Y bueno, pero yo ese paquete yo no lo llevo. Yo no estoy aquí para jugar a nadie, yo no soy juez, ni juez de paz. Lo que quieren hacer los demás, que lo fueran ellos. Nubelu tiene una trayectoria y, como dice la canción, hay una línea trazada. Y Nubelu está donde creemos que debe de estar. Nubelu, como marca Nubelu, Niaz con el disco primero que sale a la luz en el año 78 y cierra un ciclo en el año 2008 después de 30 años de cantar en una lengua que oficialmente no existe. Entonces, bueno, nosotros que en aquellos años además tuvimos la suerte de ser pioneros y en cierta medida pues la punta de lanza de todo un movimiento que vino detrás, pusimos voz. Fuimos un poco cronistas de nuestra época, recuperamos, creemos, ciertas señas de identidad de Asturias, la memoria nunca la perdimos, intentamos recuperar esa memoria histórica en lo cultural, en lo político y en lo social, y ahí estamos. Tuvimos hasta el año 2008, cuando decidimos que, bueno, que íbamos después de 30 años pues a descansar una temporada y a retirarnos a reflexionar con Juan Cabrito a Egipto, a las montañas de Egipto, porque llevábamos 30 años cantando en esa lengua que no existe y que estábamos un poco cansados. Y por eso, bueno, pues Manolo hizo después sus pinitos haciendo su música, yo sigo y sigue haciéndolos también, sí. Y además ahora Manolo también, además en su otra nueva faceta como pintor, haciendo exposiciones de pintura después de Maduro, y yo sigo haciendo pues, bueno, pues cosas en temas de comunicación y discos o CDs o mi obra musical en paralelo a Nubelu, y desde FAI, pues creo que fue a raíz del año 2009, montamos esta fundación, 2009-2010, y montamos esta fundación
y montamos lo que ya la Fundación Nuberu, que es, basa ser fundamentalmente en eso que te dije antes, en la Teyuela. Esa Teyuela que tratase también, por supuesto, de difundir esa tradición anovada en lo musical y en todos los aspectos artísticos que conlleva, y independientemente de eso, pues que los niños, que la gente moza, que para nosotros es un placer tremendo, ver que tienen, vienen los colegios aquí a ver, sí, a ver estas sí, cosas, sí. Y darse cuenta de que pues los niños, no hay mejor cosa que los guajes. Nosotros cantamos mucho por los colegios durante muchísimos años, y pedimos por papo, sí. En la mayor parte de los casos. Después empezaron a pagar algo, pero muy, 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 muy tarde, ya en los años 2000, ya en el siglo XXI. Sí. Pero antes fue siempre por la cara. Sitios como Amieva, donde estaba Pablo Suárez Manzano dando clases en el concello de Amieva, en el pueblo de Amieva. Sitios como Ibias, como Tineo, como Cangas de Onís, Cangas del Narcea, la cuenca nuestra entera de arriba abajo. Entonces quiero decirte que lo guapo y encontrarte que después de 40 años hay generaciones que no vivieron aquellas épocas, que tienen curiosidad por lo que hay hoy, sí, por lo que hay hoy, y un poco el legado que podemos dejar nosotros a los nuestros hijos y a los nuestros nietos, ¿no? Claro. Y remataría con un antoachús. Justamente fálenos de ese camín, de esa trayectoria percorrida. ¿Cómo ves las Asturias del 2016? Y dígotelo en esos aspectos también que te comentaba en antes, políticamente y sobre todo, nos también, como decíamos, trabajamos lo del asturiano, tenemos mucho ciño para con el asturiano y vemos todavía que esto siga trancado en un sitio y que no, eso de la oficialidad, que es de una lengua además que al no ser oficial va a tener muy difícil la su supervivencia. No sé cómo ves eso. Yo lo que estoy cansado ya de hipócritas y de fariseos. Claro. Y entonces, ya te estoy diciendo que no soy ni juez de paz. Yo no quiero falar de nadie porque aún que obre con la su conciencia. Yo fego lo que fego porque creo en lo que fego. Yo voy a seguir haciendo cosas con Nuberu porque Nuberu ya descansó y Nuberu vuelve a caminar otra vez después de estos años de reflexión. Vamos a seguir haciendo cosas juntos, Manolo y yo. Porque además de que, cuando yo te decía que Nuberu, que no solamente lleva un grupo musical, lleva un modo de sentir, y un modo de pensar y una forma de hacer. Y entonces, bueno, pues hay mucha gente que somos Nuberu. El que crea, tenemos sensibilidades similares en algunos casos, una serie de gente que compartimos y que, bueno, nosotros ponemos voz y música. Somos, digamos, el altavoz. O la voz alta, o el conductor del camión, como Manolón, pero que vamos a seguir haciendo lo que hacemos. Yo no me voy a poner a jugar aquí a nadie, porque que además hay mucha gente, compañero, que se metió en esto del asturiano porque querían rucar. Y hay algunos, no digo tú, pero hay mucha gente que falla estas cosas por encuentra que ya es un nicho de mercado, porque no encuentra otro. Yo tengo varios frentes abiertos. Aún allá con su conciencia. Que vaya lo que. Pues queremos eso, darte las gracias por atender al Deriques de Asturias y damos la enhorabuena por el labor fecho, porque realmente sí que Nuberu lleva una referencia. No, Nuberu no lleva una referencia. Nuberu lleva fundamental dentro de la música asturiana, y jódeme decirlo a mí, pero ya que si no lo dices tú, te lo digo yo. Nuberu lleva fundamental cuando se escriba, y ya está escrita, y además ya está en los papeles, está por ahí. Y es fundamental a la hora de hacer una lectura del surgimiento de la lengua asturiana, porque hubo una época de sequía, hubo una época que había una tierra devastada, y eso sabe muy bien la gente de la Academia de la Lengua, que son mis coriáceos, amigos, Anacano, Juan Marcos, Pablo Suárez Manzano, sí. Riaño, Quevedo, etcétera, etcétera, hay un montón de ellos. Una época, hombre, y cómo no mencionar, por supuesto, a José Luis García Arias, que ya un gran collacio y fundamental en esta historia de la lengua asturiana, el primer presidente de la Academia de la Lengua. Desde aquí, mándote un ciño, un gran cariño.
que decíesme eso, que sois eso. La historia de Asturias es ellos, de la es, de es que no se puede, es que no se puede, es que no se puede desvirtuar, es decir, sí. Y es que fueron, no, y es que fueron, no, y es que vamos a poner las cosas en su sitio. Ellos saben sí. Que hubo una época en la que no había nada y que fue cierto que fue fundamental el surgimiento de Nuberu. Bueno, cuidado, además de Nuberu hubo más gente, porque también está gente como Carlos Rubiera, gente como Julio Ramos, como Manuel Inventivo de Celosuán, como incluso, bueno, pues sí, pues Avelino, una serie de gente que andaba por ahí, Vos Populi, Trasmo, que vino después, pues mucha gente que hizo cosas. Sí, sí. Y que si me perdonen, que no me acuerdo a lo mejor de mencionar algún más, pero se queda bien más. Unos haciendo unas cosas, otros haciendo otras. Pero sí que fue cierto que en un momento determinado esto fue una tierra que era un auténtico desierto. Sí, sí. Y no, nosotros estábamos allí. Estábamos ahí porque nos tocó. No fue de, tampoco, nosotros no inventamos la rueda. O sea, nosotros no queremos ser ni Pelayo ni inventores de la rueda. Porque Pelayo ya existió y la rueda ya alguien la inventó primero que nosotros. Y la lengua tampoco la inventamos nosotros. Lo que nos trata y lo que tenemos que hacer nosotros es mantenerla viva e impulsada y divulgada para que no se pierda, para que se siente en la tierra, que llegue nuestra madre. Claro, y para que eso, aparte, para que eso tenga respeto. Pero nosotros no inventamos nada, ¿eh? Nosotros no. Pero que tampoco nos quiten, como dicen nosotros, lo bailado. Sí, que quiten, aparte, para que agarre ese prestigio que todavía a día de hoy hay que ir trabajando con la asturiana todavía y que agarre la normalidad, a lo mejor. Que nos echamos un poquitín de menos, que la asturiana todavía tenga ese. Lo que no se puede hacer es cosas artificiales. Es cosa que hay que dejarles que corran. Como dicen en los venenos antes, que corra el agua. Hay que echarlo a correr. Hombre, a la tierra para que dé fruta o para que dé una buena cosecha, hay que pues, segar el prado o habrá que semar, plantar, sí, hay que semar. Sí. Como la canción que canta Nuberu del chamicero, ¿no? Yo semé patates y recogí carbón. Claro. Hay que ser mala, pero ser mala, no, pero que ser mala con naturalidad, sin echar mucha química, porque con tanta química y un poco artificial. Estropeas esto. Pues Chus, pero esto no es muchísimo charlar contigo y bueno, y esta fundación da y una... como tengo gripe, pues tengo mala hostia, pues voy a decir. Pues muchísimas gracias, Chus, por atendernos. A vosotros, de gracias. Verdad. Salud.